Abrimos el tercer y último bloque de Salta Agropecuaria y seguimos dialogando con Rodolfo Gonzolín, director del departamento técnico de la firma Conecar, que a continuación se va a referir a un tema hipersensible para los productores de cría. ¿Cuánto cuesta el kilo ganado según la técnica de destete que se utilice? Para realizar los distintos tipos de destetes debemos contar con una infraestructura básica que nos permita implementar el plan de alimentación en forma eficiente. Esto consta simplemente de corrales que se arman para tal fin, con un par de hilos de boyero eléctrico. Lo ideal es que el comedero se encuentre ubicado en el centro del corral, ya que cuando se destetan los terneros ellos van a estar balando alrededor de todo el perímetro del corral, y bueno, lo ideal es que cuando crucen el corral se puedan chocar con el comedero y empiecen a ver que hay comida disponible y empiecen a consumir el alimento. Generalmente este comedero debe estar elevado unos 30 centímetros del suelo. También esto evita que el ternero pase por arriba o se meta dentro del comedero y facilita el consumo. Los planes de alimentación se implementan colocando una capa fina de fardo de alfalfa, de heno de alfalfa de buena calidad en el fondo, que actúa como atrayente, y por encima se va agregando en forma creciente el alimento balanceado en el caso de destete precoz, o un alimento preiniciador en el caso de destete hiperprecoz. Todos estos planes de alimentación se evalúan junto al productor, junto al asesor que esté trabajando en el establecimiento, y según el peso vivo de los animales y la edad que tienen, se arma una planilla de suministro diario para que sea más fácil para el operario el suministro del alimento a lo largo de estos dos meses que ocuparía el plan de destete. Un tema muy importante también a considerar, que va de la mano de la alta eficiencia que tienen en conversión los terneros, es el costo. Siempre la pregunta que nos hacemos es cuánto nos cuesta ese kilo ganado en un plan de destete hiperprecoz o precoz. Para hablar en términos relativos y comparando con los precios actuales de la invernada, podemos decir que alrededor de cada kilo ganado en un destete hiperprecoz, que sería el que demanda alimentos más complejos y de mayor valor, estaría alrededor del 50% del valor que tiene la invernada. O sea que es una práctica por demás de conveniente desde el punto de vista económico. Eso mirando solamente la conversión de alimento a kilo de carne de ternero ganado. Pero tenemos que sumar también, que eso es variable, depende del desafío del estado corporal que tenemos que ganar con los animales, en cuanto al porcentaje de preñez. Si ganamos 10, 12 o más puntos en cuanto a porcentaje de preñez, y por ende lo podemos trasladar a destetes, estamos hablando de que la evaluación económica es muy favorable y se justifica hacer el monitoreo periódico de los animales. Hay un punto que tenemos que tener en cuenta en cría, que es monitorear el estado corporal de los vientres a lo largo del año. Hay momentos críticos, como por ejemplo el parto. Si vemos la foto de nuestros vientres en la etapa que están pariendo, en el momento del parto, y vemos que hay la mayoría de los animales o hay un grupo que tienen un bajo estado corporal, estamos hablando de una escala del 1 al 9, de un estado corporal de 3, 4, y si es menor que 3, bueno, eso va directo para un destete hiperprecoz, sí o sí. Y si tiene un estado corporal 4 o 5, podemos ver, según la perspectiva que tenemos a futuro en cuanto a disponibilidad de forraje, definimos esperar que quede más tiempo el ternero al pie de la madre y hacer un destete precoz de 2 meses de vida o 3 meses de vida. Seguimos en Salta Agropecuaria y volvemos al establecimiento El Albardón, ubicado en el departamento Anta. A continuación, vamos a dialogar con Carlos Musari, representante técnico y comercial de la firma Conecar en el NOA, y con él vamos a hablar acerca de las expectativas que se han generado a partir de la caída de las primeras lluvias y también cómo mejorar la eficiencia productiva en los rodeos bovinos. Bueno, este año se arrancó con un buen volumen de forraje en general en los pastos, pero se fue complicando ante la demora de la aparición de las lluvias, que bueno, hoy por suerte, 10 de noviembre,
podemos decir que hemos tenido una buena lluvia, así que ese panorama tiende a regularizarse ya en los próximos días. La ganadería en general ha seguido trabajando bien dentro de la pandemia y en este contexto los productores han seguido invirtiendo en este sector, siguen modernizándose, siguen trabajando en mejorar la eficiencia productiva. Sí, por supuesto. Año a año se ven productores que incorporan tecnología y más allá de los vaivenes coyunturales o políticos, el productor siempre está mirando para adelante. Y hoy el precio de la ganadería ayuda a seguir invirtiendo, ¿no? Hoy en este momento es un buen momento para el criador. Estamos esperando la recomposición del precio del gordo para que el filotero también tenga su revancha, digamos. Y dentro de todo esto, Conecar, ¿cómo está trabajando acá en la zona? Bueno, estamos muy concentrados estos últimos años en la suplementación de invierno, fundamentalmente con sales de autoconsumo, con urea protegida para suplementar el gato o el diferido, digamos, que queda en el invierno, con lo cual bueno, han tenido muy buena respuesta productiva y vamos a seguir mejorando los productos y adaptándolos a la zona. ¿Y cuál es la recomendación de uso de esas sales? Las sales son un muy buen producto desde el punto de vista que es un producto de autoconsumo. Con lo cual no necesitas tener gente que esté dedicada todos los días a distribuir la comida y después que se consume en un volumen muy bajo, entonces se llena un comedero cada 3 días o 4 días y te alcanza para un plantel grande. Y esto obviamente uno lo puede dejar en el campo y no se necesita una atención permanente, sino que bueno, será esporádicamente la presencia de una persona para que revise ese sector, ¿no? Sí, hay una reposición cada 5, 6, 7 días, de acuerdo a la carga que tenga el campo en sí, digamos. ¿Cómo se hace para poder contactarse con la gente de Conecar acá en Salta? Bueno, nosotros somos Suri Agro SRL, representante de Conecar en el NOA. Tenemos las oficinas en Tucumán. Para comunicarse, 0381-484-7180. Piden hablar con el ingeniero Eduardo Viaña, que es nuestro asesor técnico. El año que viene estamos abriendo un centro de distribución propio de Conecar con facturación directa también en San Miguel de Tucumán. Así llegamos al final de esta emisión de Salta Agropecuaria. Lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuariamedia@gmail.com. Por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima semana.